Los desastres naturales como terremotos, tsunamis, huracanes e inundaciones presentan riesgos que son significativos para la salud humana. Estos eventos pueden tener impactos devastadores en las comunidades y poner en peligro la vida y el bienestar de las personas de diversas formas. En este espacio Doctor en Casa estamos junto a Eduardo Toñarelli, kinesiólogo, quien nos va a comentar más sobre este tema. Gracias, Claudio, por la invitación. Muy agradecido siempre de acompañarte en tu excelente programa. Bueno, la pregunta que tú haces, los desastres naturales, tal como dice la palabra, son aquellos fenómenos naturales, ¿cierto? Como fenómenos climáticos, erupciones volcánicas, temblores, terremotos, incendios forestales, que generan un desastre en el ambiente donde se producen, ¿cierto? Una gran destrucción, tanto medioambiental como de la infraestructura del espacio donde se produce, ¿cierto? Y los más frecuentes en nuestro país, bueno, son, por supuesto, sabemos que vivimos en un país telúrico, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos cada cierto tiempo temblores y temblores bastante intensos que llegan a la categoría de terremotos con todas las consecuencias que eso produce como desastre propiamente tal. Y, por supuesto, los que tienen que ver con fenómenos climáticos, como durante los veranos extensos incendios forestales con toda la deforestación, ¿cierto? Y el impacto que genera en las comunidades y en el ecosistema. Y durante el verano muchas veces tenemos, producto de los fenómenos lluviosos, desastres vinculados con el desborde de ríos, las inundaciones y ese tipo de cosas. Eso es lo que más vivimos en Chile, un país, podríamos decir perfectamente bien, bastante propenso a los desastres naturales. Qué buena pregunta, Claudio, porque existen dos tipos de consecuencias para la salud producto de los desastres naturales. Las consecuencias directas producidas por el tipo de desastre, por supuesto que si hay un terremoto y hay destrucción de viviendas, hay destrucción de infraestructura, pueden haber muertes incluso, ¿cierto?, por efectos de los derrumbes, ¿cierto?, que afectan a las personas, ¿cierto?, y por supuesto muchos lesionados de tipo de lesiones en el sistema musculoesquelético, ¿cierto?, personas que se fracturan, personas que se amputan, y por lo tanto hay consecuencias directas en un derrumbe, por supuesto, en un aluvión generado por fenómenos climáticos, por supuesto que pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de los incendios forestales, se agregan a los posibles desastres directos por la acción del fuego, la acción de los contaminantes. Se generan una gran cantidad de contaminantes, sobre todo cuando los incendios no son solamente incendios forestales, involucran, por ejemplo, comunidades donde se pueden alcanzar industrias y otro tipo de almacenamiento de productos químicos, donde por supuesto que el incendio genera gran contaminación ambiental, y esa contaminación ambiental produce consecuencias en el momento, ¿cierto?, en las personas, por supuesto, picazón de ojos, malestar, problemas respiratorios, y en el largo plazo, ¿cierto?, afecta a las personas más propensas a tener enfermedades, que son los enfermos crónicos, las personas asmáticas, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esas personas sometidas a estos contaminantes ambientales pueden desarrollar enfermedades respiratorias que se mantienen en el tiempo, ¿cierto? Exacerbación de la EPOC, cuadros obstructivos asmáticos, ¿cierto? Y infecciones respiratorias secundarias a la irritación bronquial, a la irritación del tracto respiratorio que producen esos contaminantes. Ahora, eso no significa que solo producen consecuencias para la salud los fenómenos inhalatorios, ¿cierto? Aquellos derivados de la inhalación de contaminantes generados por un incendio. También se producen, cuando hay desastres naturales de tipo terremoto, de tipo inundaciones, se producen compromisos de la salubridad, de la higiene, de las posibilidades de higiene local, ¿cierto? Cuando hay un terremoto se levanta mucho polvo, se contamina el ambiente también con polvo en suspensión, que también puede producir enfermedad respiratoria. Muchas veces se compromete el suministro energético, la luz, ¿cierto? Se corta la luz y por lo tanto se pueden producir pérdidas de cadenas de frío en la alimentación, en algunos medicamentos, y
Por lo tanto, las consecuencias pueden ser en el mediano plazo también, no solamente inmediatas al desastre, sino que tienen que ver con enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Enfermedades del sistema digestivo, principalmente las personas que empiezan a comer alimentos que no están bien preservados y que generan entonces enfermedades gastrointestinales, y las enfermedades respiratorias que son muy, muy frecuentes, por lo que conversamos anteriormente, de la alta contaminación que genera un desastre natural. Los países tienen, los estados en general, tienen una gran responsabilidad en desarrollar políticas públicas de prevención de los desastres naturales y sus consecuencias para la salud. Los países tienen que conocer los fenómenos climáticos, los fenómenos naturales que son frecuentes en sus comunidades, y entender también que producto del cambio climático esos fenómenos han ido cambiando en el tiempo. Hoy día se producen terremotos en lugares que no están preparados para los terremotos. Nosotros sabemos, en Chile tenemos una larga historia de movimientos telúricos, sabemos que estamos en un país que es altamente sísmico y nuestras construcciones en general aguantan muy bien los terremotos. Cuando se cae un edificio, cuando se cae una construcción en Chile, es un escándalo y generalmente obedece a un proceso donde se transgredieron las normas habituales. Lo habitual en Chile es que no se caigan las casas, no se caigan los edificios. Pero hay países donde antiguamente no habían estos fenómenos telúricos y hoy día los hay. Y vemos, por ejemplo, con temblores o terremotos de grado 6, grado 6,5, que en Chile prácticamente ni siquiera nos enteramos, que se producen grandes desastres naturales con grandes consecuencias para la salud y la seguridad de las personas. Por lo tanto, los estados tienen que entender que el ecosistema ha sido profundamente dañado por nuestro avance como civilización, y que los fenómenos climáticos, los fenómenos telúricos, hoy día se producen en lugares donde habitualmente no estábamos preparados para que se produzcan. Hoy día llueve intensamente y se producen fenómenos climáticos muy severos en muchas partes, donde se generan entonces consecuencias muy desastrosas para la comunidad. Entonces, los estados tienen que tener políticas públicas de investigación y de desarrollo, ¿cierto?, de normativas, de actividades preventivas para evitar que esto sea, o cada fenómeno natural sea un gran desastre natural con consecuencias para las personas. Bueno, ¿qué se debe hacer? Primero se debe estar consciente del lugar donde uno vive y tener respuestas adecuadas a la emergencia en el momento. Por supuesto, si uno vive cerca de una ribera de un río, tiene que saber que si hay un fenómeno climático de tormenta, de grandes cantidades de lluvia, estar preparado para poder tener una estrategia de emergencia para enfrentar, por ejemplo, ese problema, ¿cierto? La consecuencia lógica de un desborde de un río, ¿cierto? Tener una zona donde resguardarse, estar atento para las indicaciones de evacuación y hacerle caso a la autoridad y evacuar cuando corresponde. Y por supuesto, estar preparado, tener a lo mejor, ¿cierto? Juntar agua, ¿cierto? Cuando sabemos que puede cortarse el suministro de agua potable, tener sistemas de emergencia, de iluminación, para poder no encontrarse en la noche sin tener ningún acceso a visibilidad. Eso complejiza, ¿cierto?, la respuesta. Por supuesto que tener bolsos preparados, ¿cierto?, por si uno tuviera que evacuar su hogar. Y agregarle, por ejemplo, cuando son fenómenos telúricos que producen mucha alerta en el momento, entender que vivimos en un país sísmico y por lo tanto mantener la calma es muy importante para no tomar malas decisiones y exponerse gratuitamente a aumentar los riesgos, ¿cierto? Si uno sale corriendo a la calle, existe más riesgo de que si uno se queda en una zona segura dentro de su propio hogar. Las empresas tienen establecido cuáles son las zonas seguras donde uno debe estar. En la casa uno debería hacer lo mismo. Uno debería conversar con la familia y decir, nuestra zona segura es este lugar, porque hay menos árboles que pueden caer sobre nosotros, hay menos muros que se pueden desplomar sobre nosotros, ¿cierto? O hay menos objetos que nos pueden dañar en una emergencia telúrica. Lo otro es tomar decisiones respecto
de los cuidados posteriores al fenómeno natural que consideramos desastre. Por ejemplo, hablábamos, ¿cierto? Si voy a estar expuesto a la pérdida del agua potable, entonces tener cuidado, por ejemplo, de no consumir agua sin previamente a lo menos hervirla, a lo menos tener precauciones mínimas para reducir la posibilidad de contaminarse con los alimentos que como, sabiendo que las principales consecuencias después de un fenómeno de desastre natural podría ser las enfermedades infecciosas en el sistema digestivo. Las personas que tienen factores de riesgo de patología respiratoria, reducir al mínimo la exposición a los contaminantes. No ir a mirar un desastre natural, no ir a mirar la crecida del río, no ir a mirar un incendio forestal, ¿cierto? Porque lo más probable es que yo me esté exponiendo adicionalmente a contaminantes y esté exponiendo mis aparatos respiratorios a enfermedades respiratorias agudas, ¿cierto? O a descompensación de enfermedades respiratorias crónicas. Usar los medicamentos que se usan habitualmente en los pacientes con enfermedades respiratorias, recurrir a los inhaladores e intentar recurrir oportunamente a asistencia de salud. En Chile tenemos sistemas que son ministeriales, que reaccionan a los desastres naturales, que instalan, por ejemplo, hospitales de campaña, que instalan servicios de urgencia. Hay que consultar precozmente, sobre todo si usted tiene antecedentes y sabe que se expuso, consultar precozmente para recibir el tratamiento oportuno de parte de los médicos, ¿cierto? Y del personal de salud que está en esos centros atendiendo la emergencia. Autocuidado sería la palabra que resume estas recomendaciones que me permito entregarle hoy día. Y te agradezco, Claudio, por la invitación y por conversar este tema, donde también los kinesiólogos participamos muchas veces en estas estrategias de salud, ¿cierto?, para evitar las peores consecuencias que puede enfrentar la población después de un desastre natural. Muchas gracias, que estén muy bien. Para abordar los riesgos de la salud en desastres naturales es crucial la planificación y preparación ante desastres. La respuesta rápida y efectiva de los equipos de emergencia y colaboración entre gobiernos, organizaciones humanitarias y comunidades locales es fundamental. La educación pública sobre la seguridad en desastres y la promoción de la resiliencia comunitaria también son esenciales para reducir los riesgos para la salud en momentos de crisis. Esperamos que estos consejos hayan sido mucha utilidad para usted. Y por supuesto, puede revisar todo este contenido en nuestra página web mundotech.com. Hacemos una pausa y regresamos junto a ustedes.